Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. El placer de siempre. Bienvenidos al club, a Fútbol Club, como todos los domingos aquí en TDMás. Queremos saludarlos y darles las gracias por estar ahí con nosotros. En una semana nuevamente tupida de partidos, de todo en el fútbol nacional, en Panamericanos. Pasaron sucesos deportivos interesantes, algunos muy loables, hay que destacarlos. En la parte meramente futbolística, la medalla de bronce de los Panamericanos de la selección femenina, lo que hace es marcar una pauta de que, más allá de la alegría, que tiene que ser inmensa de todos aquellos que formamos parte del fútbol, también tiene que haber ya un reconocimiento diferenciado, verdadero, tácito, del respaldo al fútbol femenino, porque hay una generación que viene empujando con resultados, con rendimientos, yendo a mundiales, y ahora con esta medalla de bronce, que a todos nos llena de orgullo. Así que las felicitaciones para Amelia Valverde, al grupo de futbolistas, a todo el entorno que logró esto y que nos dio una alegría tremenda a todos, y fue uno de los puntos altísimos futbolísticamente hablando de esta semana. Después, bueno, se completó la fecha 5 con el partido excluyente del sábado de la noche entre Alajuelense y Saprissa, el clásico nacional, que ya hablaremos al respecto. Producto de este resultado, en el cual Saprissa ganó su partido en el Morera Soto, hoy había una posibilidad clara de que el cartaginés en casa ante el Herediano, en el clásico provincial, también pudiese ganar su partido y quedar como primero. El partido terminó igualado. 25 goles en la fecha. Ustedes me dirán, qué irregular que son los equipos, cómo un día golean, al otro partido son goleados. Y yo, sin embargo, me sigo quedando con la parte positiva. Cuando hay un promedio de 4 goles y fracción por partido, es señal de que los equipos van a buscar los resultados o que los entrenadores tienen propuestas que son atractivas para el espectáculo. Entonces, eso hay que valorarlo, hay que decirlo. 25 goles en una fecha habla a las claras de que hubo partidos de 4-3, hubo empates 3-3, y habla a las claras de que los equipos también están brindándose por el espectáculo. ¿Qué decir? Bueno, San Carlos, el campeón nacional, empata su partido. El de siempre está en el goleo, que es Saborío, y el de siempre en Jicaral, que también Lagos siempre está en el goleo de su equipo. Herediano y Cartaginés dividieron honores también en un partido que tuvo vaivenes. Primer tiempo no fue tan bueno, segundo tiempo levantó con 2 goles muy buenos de ambos equipos. El partido terminó igualado. Limón sigue sin ganar, perdió ante Guadalupe. Y después el empate a 3 entre que Grecia en casa no pudo llevarse ante Universitarios. Quiero adentrarme, en el Clásico Nacional. ¿Y qué voy a decir yo que no se haya dicho? Bueno, lo que quizás usted vive en la experiencia del post-clásico. Todos tenemos amigos liguistas y sapricistas. Entonces, en las reacciones de los aficionados o aquellos que son también entendidos en fútbol, está un poco a veces la explicación de cómo es la visión del hincha de lo que vio de su equipo. Primero voy a decir esto. Hablé con un liguista y me dice, estoy bastante decepcionado porque hay una posibilidad clara de demostrar que el mejor equipo hasta la fecha 4 éramos nosotros, eso decían los liguistas, y teníamos para ratificarlo ante nuestro eterno rival en nuestra casa con un marco de público esplendoroso. Y sin embargo no lo hicimos. Y yo le dije, pero bueno, tranquilo, porque el torneo recién comienza. Y me dice, ¿sabes qué pasa? Que un clásico siempre tiene un punto de inflexión. Así sea en la fecha 5, en la fecha 15. Y coincidí con él. Y después, bueno, también hablé con un sapricista. Y me dijo, estoy realmente muy contento, porque me siento representado por lo que demostró ayer el equipo en cancha. Y yo le decía, la verdad que tenés razón, tenés que estar satisfecho y orgulloso porque el Saprissa hizo un buen partido. Y me dice, pero igual, ¿sabes qué? Yo todavía no estoy conforme, porque el sábado de la noche me di cuenta de que defensivamente el equipo no está bien. Bueno, sinceramente, habla un poco a las claras de la radiografía de lo que son los equipos. Ahora voy a dar mi opinión de lo que vi del clásico. No voy a adentrarme en lo que pasó en la semana. ¿Por qué? Porque si había algo que yo me jactaba en decir que eran cambios en la metodología o en la forma de afrontar esto del centenario alajuelense, no estaba todo el tiempo pendiente de pequeñas cosas, sino que ya tenía un funcionamiento, una estructura, y se estaba manejando muy bien, incluso a la hora de declarar.
no escuchaba a sus directivos hablar más de la cuenta, tampoco que en la semana pasaran cosas extraordinarias, ni videos en Twitter, ni nada por el estilo. Y esta semana pasaron cosas, ¿no? Hubo algunos videos en redes sociales de lo que era el antes del clásico, y también hubo algunas declaraciones de directivos dando resultados que querían que su equipo tuviese. No voy a hablar de eso, aunque lo digo al pasar, creo que no es importante. ¿Saben qué es importante? Lo que pasó en el estadio, lo que pasó en el partido. Que la lectura es clara y simple. Hubo un equipo local como Liga Deportiva Alajuelense que prácticamente no funcionó como equipo. Un primer tiempo que fue parejo y en el segundo el equipo se frenó. Los cambios hicieron una liga muy respetuosa, esperando, contraatacando, pensando que esa era la fórmula. Y el Saprissa hizo todo lo contrario. Demostró que quiso ir a ganarlo. Sí, con falencias defensivas, porque no hay que olvidarlo. Primer tiempo sufrió mucho la pareja de centrales con las corridas de Lassiter y Moya tuvo alguna posibilidad, la liga tuvo chance, incluso la de Cubero con un remate de certero, pero después lo corrigió y ese afán por ir a buscar el partido denota muchas cosas, sobre todo personalidad de un equipo de Saprissa que fue más que la liga y ganó el partido merecidamente. Esa es una lectura clara, digamos concisa, de lo que puedo hacer un resumen. Ahora, los protagonistas a la hora de hablar. Escucho a veces a los entrenadores y decir que no fueron superados. A veces es simple y clara una lectura, decir, bueno, mi equipo no estuvo a la altura. A la Juelense salvo dos o tres individualidades, después hubo jugadores desaparecidos. Y sin embargo en Saprissa todos querían aparecer. Una bipolaridad en la forma de asumir el reto del clásico. Tenían la adversidad del público en contra, el estadio no hostil, pero sí en contra, alentando a la Juelense. Sin embargo, hubo jugadores con mucha personalidad y que dijeron, aquí estamos, y fue un partido bisagra. Es un partido de un antes y un después, un partido que determina cosas, aunque el líder sigue siendo la Juelense. Postpartido que acaparaba todas las luces, ¿no? Todos los seguidores, todos los spotlights para esta fecha número 5. Fecha número 5 que podríamos decir, incluso lo comentábamos a lo largo de la semana, un clásico que podría llegar de una forma temprana, con un cliché particular, que es un campeonato aparte, que no precisamente refleja la realidad de los equipos y que iba a ser punto de inflexión para lo que viene más adelante en el campeonato. Incluso lo analizábamos acá junto con ustedes cuando hacíamos una serie de preguntas y respuestas con la seguidilla, especialmente en Twitter, donde ustedes participaron de forma bastante activa. Y sumado a lo que dice Claudio, nos regala un campeonato muy, muy prendido en cuanto a la cantidad de goles. 4.16, te dije que era el promedio, ¿no? 4.16. Es una cantidad de goles por partido. Lo que nos dejó solo esta fecha. Es muy grande, es muy bueno. Y ha ido creciendo el torneo, conforme pasaron las fechas, siempre más goles. Este es el récord, creo, 25 goles, son muchos, muchos goles. Sí, es una muy buena cantidad de goles. Pero para entrar en materia y para ir calentando sobre esto, todo tu equipo estuvo allá. Sí, el gran trabajo de Perfiles del Fútbol. Vamos a tener material, el antes, lupa, el después. Mucho material para que ustedes disfruten igual que nosotros. Correcto, y vamos a entrar de una vez con la previa, lo que significa este clásico. ¿Cómo estuvo el ambiente? ¿Cómo estuvo, en verdad, una noche muy bonita allá en el estadio Alejandro Moreno Soto? Lo vemos a continuación.
on this throw. Watching you is like watching my favorite movie with a bunker fell on the floor. I know you like me. Estaba el ambiente en el estadio Alejandro Morera Soto. ¿Qué ambiente? Es un ambiente muy, muy especial. Finazo en el Morera Soto. Sí, y parte de los ejercicios que habíamos hecho acá en Tedemans a lo largo de la semana, especialmente a partir del miércoles, era sobre cómo estaba calentando ese ambiente para el clásico. Y hace mucho tiempo, hace ya buen rato, y los aficionados alajuelenses no dejan mentir, y vos, Claudio, como analista, lo sabés. Hace tiempo Alajuelense no llegaba con una cara de tan favorito para el partido que sostenía en su cancha. ¿Estás de acuerdo? Sí, venía, o sea, estas cuatro fechas que habían jugado ambos equipos venía mejor Alajuelense. Aunque el partido que Alajuelense le gana a Herediano, un partido que también tuvo algún tinte de polémico por cómo resultó el final del partido, venía mejor Alajuelense. Después, en el trámite del partido pasarían cosas totalmente diferentes. Esa es la primera, eso es el minuto 2 del partido. Bueno, que queda corto, lo recupera Venegas, lo logra pegar bien, una buena insinuación, y luego comienza a crecer la Liga Deportiva Alajuelense. Sí. Eso fue el arranque en cuanto al partido. Hasta el gol, hasta este gol de Cubero, cuando el Diseño sale realmente mal, y marca muy mal a Saprissa. ¿Por qué marca mal? Porque cuando veamos la repetición acá vemos, esa es una línea que defensivamente se habla de línea del hombre cuando vas en zona y cubrís todo el ancho digamos, del área. Y no ocurrió así, había tres liguistas para un solo saprissista y bueno, también la salida del Briceño fue a destiempo y llega prácticamente de rodillas. Sí, lo del Briceño es terrible, pero van cuatro jugadores de la Alajuelense en franca posición, ninguno está adelantado, los cuatro salen muy bien atacando a donde va a ir la pelota. Lo que pasa es que la distribución de Saprissa defensivamente no fue la correcta. O sea, hay muchos futbolistas amontonados atrás y ninguno detrás del primer defensor de Saprissa. Eso creó un espacio que lo aprovechó muy bien Cubero. Hasta el gol, a la Alajuelense bien. Y estas deficiencias defensivas del Saprissa se hicieron notorias hasta que después la subsanó, también producto de que a la Alajuelense, esta es la que me refería yo en la editorial, la de Cubero. Sí. Hasta ese momento la Alajuelense fue más en el partido, siempre ganándole las espaldas a Blanco, que quería subir, y Lassiter le ganó siempre las espaldas. Ese es un zapatazo de una de las figuras del partido, que fue Barrantes, sin lugar a dudas. Una vez más, una vez Michael Barrantes convirtiéndose en uno de los mejores. Y para ser franco, con el tema de Briceño y su muy mala salida en el gol de la Alajuelense, la tapada que le hace Cubero es extraordinaria. El final del partido permite que vaya creciendo poco a poco esa prisa, agarra un poco más de confianza, a pesar de que no cambian su planteamiento. Sí, bueno, y hay cambios, digamos, ahí está jugando Leal ya por izquierda, empezó jugando por derecha Leal con Zúñiga, después se invirtieron y ahí donde empezó a subir el rendimiento de este jugador, que bueno, le convierte en el penal y después lo coronaría con un golazo. Leal jugó a muy buen nivel, a partir de este momento ya se empezó a sentir cómodo en el juego, gran pared ahí de Ubalde, llega tarde, ¿qué? Sí, la mafia es muy buena, es inobjetable el penal, no hay nada que decir. Y sin mayor contratiempo, ¿no? Viene el cobro de Venegas para el gol del cuadro del Saprissa. Esto ya era el final de la primera parte. Sí, la prestancia de Venegas y la personalidad, ¿verdad? Sabía que tenía todo el ambiente en contra, sin embargo, la categoría de Venegas para convertir lo que sería en ese momento el empate del partido. Y ya los méritos que había hecho de Saprissa como para empezar a equilibrar el juego. Lo que esperábamos para el segundo tiempo realmente fue un monólogo de Saprissa que presionando, jugando, fue mucho más que el rival y lo gana bien. Y para tu gusto, ¿qué fue lo que sucedió? Porque una vez más Michael Barrantes le dan toda la libertad para que haga esto y lo hace a las mil maravillas. Otro remate en la distancia extraordinario, que es Pineda que tiene que emplearse a fondo. Ojo, porque aquí iba a ser en verdad una constante. Esta tenía que terminar el fondo de una vez, se pierden las marcas, otra vez Venegas sale airoso. ¿Y cómo crece el Saprissa en el segundo tiempo?
Sí, Alajuelense, digamos, tácticamente cometió algún error. Y después también hubo jugadores que realmente no estuvieron a la altura del clásico, no jugaron un buen partido. A mí me llamó la atención los López, tanto Alex como Anthony, veamos prácticamente ausentes en el partido. Y son jugadores que son determinantes para este funcionamiento de Alajuelense. Y después, lo de Guevara no fue tan trascendente, Lassiter empezó bien y después se fue quedando conforme el partido creció. ¿Qué? Eso es una joya. Esto es un golazo, esto realmente, este es el gol del torneo hasta el momento. Sí, 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 creo. Por la trascendencia del gol. Primero cómo engancha acá, se saca con el amague y después no la piensa dos veces. Un legal que esta es una de las facetas que él practica en muchos partidos, a veces no remata del todo bien, pero bueno, lo que hace esto, para mí, lo de Leal es meterse la afición en el bolsillo para, de una vez, ha luchado mucho Leal por esto, justamente. Él ha tenido buenos partidos, otros no tanto, pero creo que ya la afición sapricista, después de esto, seguramente ya lo va a cobijar mucho más. Qué buena imagen esta. Esta es una extraordinaria imagen para que se den cuenta de la forma en que entra esta pelota al minuto 80. Luego viene la jugada de Ugalde, el mordisco, artero, a Junior Díaz. Se equivoca, Ugalde, pero bueno, sí, se equivoca y seguramente, bueno, estas imágenes a veces valen más que mil palabras, ¿no? Va a ser sancionado seguramente. Ese es un jugado donde sale el mismo portero Pineda a cabecear. Se la estrella a McDonald, ya no cuenta porque está fuera de juego McDonald, entonces en esa jugada que no sube, no cuenta y deja el partido en 1-2. Antes de venir con la sección del tercer tiempo y ver todo lo que tienen que decir los protagonistas, antes también de que vengamos a hablar y a escuchar pues probablemente lo que tienen que decir los técnicos, quiero hacerte una pregunta, Claudio. ¿Sí? ¿Fue mejor Saprissa que Alajuelense? Sí. Fue mejor equipo, sobre todo la propuesta que nunca varió. Saprissa es un equipo que tiene que estar lejos de su arco porque sabe que atacando es muy bueno y sabe que defendiendo no es tan bueno, no es tan solvente. Entonces el segundo tiempo fue prácticamente un monólogo, no solo el hecho de tener el balón, que lo hizo muy bien, sino la parte de la presión, digamos, de lo que corrió, lo que presionó Saprissa, lo que quiso más ir a buscar el partido. Yo lo que, digamos, pongo en los polos opuestos fue el deseo. Yo creo que a la Juelense, con el cambio ya cuando entra Garrido y hace un doble 5 Garrido y Cubero, aunque Cubero lo sueltan un poquito más para jugar como un volante mixto, es un 5, Cubero es un volante central. Entonces, ya ese cambio, lo que hizo el equipo fue aguantarlo, lo frenó. Y Saprissa siguió adelante, siguió con el balón, siguió con las situaciones. Producto de esto, a la Juelense la chance más clara que tiene en el segundo tiempo es el cabezazo de Pineda. Esa es una radiografía de lo que fue la liga en el segundo tiempo, totalmente superada. Y le decía yo a nuestros amigos en video que me regalaran esta versión del resumen, porque es bastante extenso, es bastante largo y bastante parejo, porque te das cuenta de todos los momentos que pasaron a lo largo del partido. Y es donde uno le llama muchísimo la atención los diferentes discursos. Claudio hablaba al principio sobre los discursos, que vale la pena también a veces preguntárselos al aficionado, incluso al que puede ser un tanto más fanático, porque también tienen su propia versión y su óptica que les permitió ver algo que al resto de las personas tal vez no pudieron ver. Ahora, eso es lo que pueden decir los que no estuvieron dentro de la cancha. Los que estuvieron dentro de la cancha y los que son los protagonistas también tienen su discurso. Y vamos a comenzar a escuchar, a ver también el segmento que hizo tu trabajo de producción sobre las reacciones de protagonistas a lo largo de este partido. Creo que es lo que diga la gente, sobre mi persona, la verdad me tiene sin cuidado. Sí, bueno, aquí tenemos grandes jugadores que saben lo que es ganar, perder. Entonces ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe que no puede agachar la cabeza porque el campeonato apenas está empezando. Sí, pero bueno, creo que Saprissa ya está acostumbrada a eso, a siempre un día ser el más malo, un día ser el más bueno. Entonces creo que ya como grupo sabemos, somos un grupo bastante concentrado y eso nos ayuda bastante. Tuvimos que haber llegado con más gente al área, tuvimos que haber tenido más opciones a gol, no se dio. También estábamos jugando contra un equipo que había hecho el empate y estaba pues presionándonos arriba y al final, nada que decir, el golazo de Leal. Teníamos que ganar como era el lugar, se dio, ganamos bien, jugamos bien y eso es lo importante, más que todos los tres puntos, es el golpe anímico hacia el grupo de nosotros que sabemos que podemos seguir creciendo con esta idea de
ganando vamos a convencer a la afición de que crea en lo que quiere el profesor. Es doloroso, la verdad. O sea, no era lo que queríamos, estábamos en casa, tenemos que ser respetar nuestra casa, pero bueno, ya el partido pasó, ya ahora viene lo más importante, que es el siguiente partido contra Grecia. Claro, claro, para mí es un secreto que esos tipos de partidos, ganarlos es como si uno hubiese ganado un campeonato, ¿verdad? Porque a veces es más importante un clásico, un partido, un clásico que otros partidos, pero no, con mesura y con la cabeza en alto. Hoy sabíamos que con nuestra afición en casa teníamos pues ese plus para salir adelante. El primer tiempo lo mostramos así, fuimos adelante, presionamos en todas las jugadas, sabíamos que podíamos hacer daño en táctica fija, así cayó el gol. Lastimosamente, como lo dije antes, ese penal que bueno, ellos habían tenido tal vez una llegada, que fue un golpe para nosotros. Ahora pues hay que hacer un borrón en cuenta nueva porque viene Jicaral, el campeonato está empezando, después viene Cartago, son partidos muy difíciles y hay que reafirmar las cosas buenas que hicieron hoy en esos partidos. Sin lugar a dudas, a pesar de que sea la quinta fecha del campeonato, llega y hace una pausa en cuanto al desarrollo para esos dos equipos, dos virtuales candidatos a levantar el cetro en esta apertura del 2019, y permite replantearse muchísimas cosas. Hablaban de que a veces, y suele suceder con ambos equipos, en algún momento sos el mejor y en otros sos el peor, ¿no? Dependiendo cómo estén las cosas, así de cambiante pueden ser los conceptos para cualquiera de esos dos equipos, no solamente para el Zapriza o para la Jolense, o sea, para los dos idénticos. Y aquí es cuando te das cuenta de las reacciones de lo que en verdad pesa este partido. Es una forma importante de poner en perspectiva de qué viene en esta primera vuelta del campeonato. Sí, anímicamente es un golpe importante. El hecho de jugar un clásico en casa y perderlo para la Jolense es un golpe que tiene que ver cómo lo asimila. En 4 días tiene la posibilidad ya de lavarse la cara, de ganar 2 partidos en una semana y continuar líder. Pero la única forma de sacarse ese lastre es en el próximo clásico, a visita, ganarlo. Porque es la única manera de compensar el trago amargo. El torneo está joven aún, pero ya este tipo de choques, de partidos, empiezan a determinar ciertas cosas. Y como lo dije también hace un rato, Saprissa no es que esté brillante el equipo, pero ganó un partido que tenía que ganar, como bien lo dice Angulo, creo que esa es la realidad, tenía que ir y ganarlo. No era difícil, quizás presupuestar un empate de Saprissa fuera en un clásico nacional no era un mal resultado. Como se dio el trámite del segundo tiempo, sobre todo, y el partido en general, el triunfo es merecido, pero tiene un golpe, un envión anímico y una caja de resonancia positiva y negativa inversamente proporcional. Es decir, Saprissa lo catapulta y a la liga no lo sepulta porque sigue primero, pero digamos, proporcionalmente hay que reaccionar, es como un boxeador, tiene que asimilar el golpe e intentar reponerse. Cuando hablamos de los protagonistas de los banquillos de ambos equipos, los discursos son curiosos. ¿Sabe? Cuando se le pregunta a Walter Centeno sobre claves importantes del partido, la señala incluso con cierta facilidad. Lee claramente qué iba a hacer el Alajuelense y cuál era la obligación del Saprissa para sacar el resultado en el Morera Soto. No, es simple. Alajuela salió a presionar y obvio que vamos a jugar para adelante. Entonces, cuando usted presiona, deja espacios atrás. Y creo que los muchachos hoy tal vez no fueron del todo claros. Tuvimos algunas cosas que no me calzan, pero sin embargo hay que rescatar el esfuerzo de ellos. Creo que lo han hecho bien, lo interpretaron bien. Barrante jugó mucho entre líneas con Venegas y con Angulo en el momento que estuvo ahí. Y sabíamos que nosotros por los costados somos fuertes, entonces tenemos que tirar la bola rápido al costado y tratar de hacer un mano a mano. Creo que esa es la interpretación. Cuando un equipo te presiona, van a ver, cuando usted juega para atrás, es porque el otro equipo se posiciona muy atrás. Entonces, por ahí eso. ¿Cuánto viene la lectura? ¿La tiene muy clara la lectura de lo que va a suceder? Sí. ¿Qué no te gusta? No, que tal. Siempre los escenarios se plantean perfectos. Yo te podría decir de que dentro del clásico también Saprissa quiso salir jugando y fue presionado, le quitaron el balón. También en el primer tiempo no se vio bien la pareja de Haden con David, y ese mismo Saprissa que estaba hablando de su entrenador, o sea, también tuvo puntos flacos. Lo que sí considero de que la lectura primaria de Walter Centeno de poner a Leal por derecha y a Zúñiga por izquierda, perfiles propios, lo revirtió enseguida.
no fue una equivocación, sino que partió de esa manera, sí. Lo corrigió y, tuvo la oportunidad y la lectura fue muy buena, fue más que correcta. El partido también se gana en los banquillos, en los cambios, en la lectura, creo que Centeno le ganó la partida a Karevich. Y además había un cambio que estaba cantado, que era el de Subander por Cristian Bolaños, sí. Para darle mayor experiencia y para aguantar todavía muchísimo más. Habla Walter Centeno especialmente del segundo tiempo, de la forma en que jugó, en que no cambia sobre su misma línea de juego, en la que sí señala que la Liga Deportiva Alajuelense cambió y esto le costó al equipo Manolo. Así lo leyó Walter. Es muy obvio que en el segundo tiempo, al inicio, tuvimos la opción de hacer el segundo gol y usted vio que la variante de ellos fue un contención y sacó un 8, ¿verdad? O sea, jugó con doble contención, mientras que nosotros mantuvimos nuestro sistema fiel con un 5 y 2 8. Creo que eso es importante, nosotros somos visitantes y en ningún momento nosotros tiramos la línea para atrás, más bien yo les dije que si le dábamos un poquito más y confiamos, podíamos sacar el partido. Yo creo que esa fuerza, ellos lo sintieron y creo que contento porque acataron esa orden. Lo dijiste hace un momento y vos defendías la tesis de Walter Centeno, de sus condiciones de técnico. A mí me gusta también, a vos también te gusta. Y en la forma que lee el partido, en la forma que describe esto, que mucha gente simplemente ve que se hace un cambio, pero cómo permite él replantearse y acentuar su idea, le da un valor extra a lo que sucedió en el partido del sábado. Sí, porque bueno, en la parte estrictamente táctica, creo que la explica bien Centeno. Siguió jugando con el 4-3-3, con tres volantes muy movedizos, con buen toque de balón. Venegas hizo un buen partido, Angulo también mientras estuvo en cancha. Y el rival lo que hizo fue, con los cambios, sobre todo, reitero, cuando entra Garrido, es hacer un equipo para aguantar y contraatacar porque no tiene la fluidez de juego. Entonces, ahí creo que también la lectura del entrenador saprissista fue correcta y siguió presionando y yendo a buscar el partido. Esas son las cosas que yo rescato, que el Saprissa en el segundo tiempo fue a buscar el resultado, fue a ganarlo al partido. Y eso habla un poco también de la forma de entender el juego, de la forma de entender este tipo de encuentros. Vamos a hablar ahora del técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, vamos a pasar al banquillo liguista. Karevich, no tan amplio en su discurso, señala más bien que se perdió la pelota, que se perdieron parte de las ideas, de que se dejaron de hacer cosas, y por eso fue que no pudieron ganarle a Saprissa, que no fue superior propiamente a la Liga Deportiva Alajuelense. Más o menos, lo dice el técnico Karevich. No tuvimos nosotros la precisión, la parte táctica de dónde movernos para poder ser partícipe del juego, y eso nos llevó a que no podíamos tener el control del balón. Entonces perdimos el control del balón. A pesar de haber perdido el control del balón, Saprissa tampoco fue superior a nosotros, porque tampoco creó tantas opciones de gol, salvo el segundo tiempo la pelota que pone el palo. Creo que fue un partido parejo en esa parte, manejó sí la pelota atrás de su mitad de cancha, pero después no tuvo tanta llegada como puede ser que puede haber tenido por el control que tenía atrás. Pero bueno, te digo, nuestra esencia de juego no la pudimos desarrollar por cuestiones de imprecisiones, de movimientos tácticos que nosotros veníamos trabajando, y bueno, perdimos el control del balón y al final de cuentas terminamos perdiendo un partido que realmente nos duele, pero bueno, hay que seguir trabajando y tampoco vamos a tirar todo lo que hicimos hasta ahora y que tenemos 10 puntos del torneo. No se trata de tirar abajo lo que venía haciendo la Liga Deportiva de la Juventud, porque venía con una muy buena versión del equipo Manolo, se le reconoció acá incluso, que era otra versión de la Liga Deportiva de la Juventud, y tanto se le reconoció porque tenía esa gran etiqueta de favorito, que no es una etiqueta que se pone al vapor, que se pone porque hacen bien las cosas. ¿Qué te parece el discurso de él? Bueno, es correcto, es bastante escueto, y cuando él dice se dejaron de hacer cosas, lo bueno sería preguntarle cuáles fueron las cosas que dejaron de ser. Él deja entrever de que el equipo perdió la posesión del balón, estamos de acuerdo. Jugó como siempre juega la Liga, 4-3-3 a la hora de atacar, 4-5-1 cuando defiende. Lo que ocurre es que el motor futbolístico de la Juventud son los López. Por dentro son los que combinan, los que habilitan a los jugadores, a los extremos, al propio 9. No jugaron, no estuvieron bien, no estuvieron en el partido, fueron superados.
Y esa parte fue la que falló, porque a veces no es caerle al entrenador de turno, sino hay futbolistas que no estuvieron al nivel claramente. Y después, creo yo que en el cambio, cuando él entiende que pone a Garrido para soltar un poco más a Cubero, quizás la pregunta obligada hubiese sido, ¿qué buscó él con ese cambio? Porque la sensación que me dio a mí, en el living de mi casa, viendo el partido, obviamente, es que la Alajuelense resignó muchas cosas ahí, porque lo que quiso fue ver si podía recuperar más el balón, no lo pudo recuperar porque Garrido corrió a destajo, como es habitual, pero fauleó mucho, perdió más de la que ganó, y también, o sea, retrasó al equipo porque tenía menos chances de llegar, de defender. Yo creo que él hace una buena lectura, lo bueno sería preguntarle cuáles son las cosas que a su criterio dejaron de hacer. Muy todavía escudado en ese concepto de que se dejaron de hacer cosas, y si Saprissa le sorprendía sobre la propuesta, que me parece que era muy claro que iba a ser esta la que llevaba a Saprissa, el técnico más bien dice que antes de la cantidad de aplomo que tuvo el Saprissa, hubo más fallos de parte del equipo local ayer. Como te digo, Saprissa tiene buenos jugadores, y claro que ellos vienen trabajando con ese sistema, con esa esencia que tienen, y la desarrollaron cuando la han podido, la han desarrollado. Entonces, creo que no es en base mucho a nosotros, sino también una combinación de que ellos hicieron algunas cosas bien y nosotros dejamos otras cosas. El clásico termina en esa forma, ese primer round, ese primer enfrentamiento que vamos a tener a lo largo de esta apertura del 2019, termina a favor del Deportivo Saprissa, gana Zacatín, ya el técnico Walter Centeno, en sus enfrentamientos contra la Liga Deportiva Alajuelense desde que asumió como técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, y lo hizo en muy buena lid, con un ambiente muy complicado, en el sentido que todas las apuestas estaban en contra de Saprissa para ese primer duelo, por la muy buena línea que traía el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense en este torneo de la apertura. Sí, en un clima adverso, digamos, en el tema de saber quién tenía más posibilidades, Saprissa indudablemente llegó a Morera Soto con ciertas incertidumbres, pero no, sí, fueron todas certezas o muchas certezas, por ende creo que ganó bien el clásico, sobre todo en el segundo tiempo siendo muy superior, y se llevó un gran triunfo que de acá digamos, a lo que resta del torneo le va a dar un envión anímico, de confianza al grupo. Sí, ayuda mucho para las haciendas del Saprissa. Tampoco significa una debacle en la Liga Deportiva de Alajuelense, indudablemente. No se puede echar por la borda el trabajo que ha hecho Karevic para esta nueva gestión al frente del banquillo de la Liga Deportiva de Alajuelense. Nos vamos a ir a una pausa porque esto es lo que estuvo bastante extenso. Sí, estuvo bastante extenso. Ojalá que ustedes lo hayan disfrutado. Hablábamos del clásico. Y cuando regresemos del corte comercial, acá en esta entrega de Fútbol Club, estaremos hablando del otro clásico, del clásico provincial que pasó en el estadio Feyo Mesa, donde estuviste, por cierto, en cancha, y en este Cartaginés contra Herediano. Regresamos. Me gusta muchísimo venir del corte y encontrarme ahora con la nueva versión del comercial de los Brunch allá en Saga. Qué bueno, comercial. Ah, quedó muy bien. Felicitaciones, quedó muy bien, la verdad que sí. Y nuevamente, ausencia injustificada. Sí, porque ni siquiera justifiqué, hoy sí fallé. Terrible. ¿Fuiste hoy al brunch? No, no pude, por trabajo no pude ir, pero sí, me dijeron que estuvo muy bueno. No, como siempre, en Saga Restaurante. Siempre está muy bueno, así que tenemos que arreglárnosla para esta semana. Bien, entramos en materia con el clásico provincial. El estadio Feyo Mesa recibía un buen ambiente otra vez, partido para la tarde. Cartagena se enfrentaba al equipo herediano, Henry Bejarano, el árbitro principal de este partido. Muy buena asistencia por allá también en el Feyo Mesa otra vez, Claudio. Sí, quizás esperaba aún más público porque Cartagena tenía la posibilidad de ganar su partido y meterse como líder, digamos, en estas cinco primeras fechas. ¿Qué ve Marcelo otra vez en la cancha? Sí, jugó Hernández con Cruz en punta. Sí. Cartaginés jugó con tres centrales, una línea de cinco, que en el primer tiempo estuvo muy retraída, muy baja, y realmente no hizo un buen primer tiempo. Después levantó mucho el equipo local en el segundo, pero Herediano jugó mejor en el primer tiempo y producto de esto hizo un gran gol Villalobos para el 1-0. Acá vemos una llegada de Hernández que se las ingenia igual y es una gran tapada Alvarado. Me parece que es la tapada del campeonato, así como hablábamos en esta jornada que tuvimos el gol del torneo, por lo que llevamos, que es el gol de Randa Leal. Esta
es la tapada del campeonato. Es muy bueno, se rehace, queda prácticamente hincado, y después mete una mano izquierda muy buena. Acá sí. Ya cobra, está todo invalidado por falta. Aquí es falta, sí, perfecto. Y con una pelota larga, esta de Brown, la pega este chico Chacón, queriendo arrestar, habilita al rival y después hace todo bien Villalobos. Aguanta Scott y la cruza muy bien para el 1-0. Sí, Scott se queda corto. ¿Cómo la aguanta? Van en ese mano a mano en esa lucha, sin falta, aguantando bien. Qué bien, y es, pega. Y es un latigazo. Le pega, además que le pega en el aire, ¿verdad? Porque hace como una media volea en el aire y la hace espectacular. Ese era el 1-0. Ese era el minuto 23. En un partido donde se veía bien, a veces en momentos se veía muy bien el cuadro cartaginés, no se veía tan. No le hacía tanto daño el Herediano. En el segundo tiempo, cartaginés tuvo 25 minutos del segundo tiempo que fue avasallador. Arrancó con todo, esta buena de Alvarado también, al primer palo. Y acá viene el gol de Hernández, que esta es la finalización del gol, pero empieza prácticamente 30 metros atrás, que él va, lucha la pelota, la controla y se lleva prácticamente a Busto Bologna, había pareado, hasta que también la cruza, parecido a Villalobos, el remate cruzado de pique. Inatajable para el 1-1. Y ese es el minuto 49, estaba apenas arrancando el segundo tiempo, se reiniciaban las acciones. Pablo otra vez punto alto en el equipo cartaginés, una vez más. Sí, otra vez Pablo Jiménez. Cartaginés levantó mucho en el segundo tiempo. En los laterales, tanto Sosa por un lado como Sorman Sánchez por la derecha, empezaron a subir. Y lo que me gustó es un gol que se pierde Villalobos, increíble, después del remate de Fuller. Es mucho más difícil cortarla hacia donde la corta, como si fuera. Es más, un defensa se barre ahí y va sobre portería siempre. Sí, otra vez Villalobos acá de cabeza. Villalobos es un futbolista que se tiene que tranquilizar para definir, pero después tiene todo, ¿eh? Porque constantemente pica espaldas de los centrales. Qué bien gana posición. Y Herediano en el segundo tiempo, después del minuto 25, lo que hace Jafet inteligentemente es poner dos hombres como doble 9 y dos por fuera muy rápidos y parte al equipo tácticamente. Entonces lo hacía peligroso a Herediano porque con cualquier contraataque o pelotazo largo podía ofender y producto de esto estuvo interesante el partido con idas y vueltas, le pudo haber ganado cualquiera. Sí, el partido tuvo eso, al final fue muy abierto, ningún equipo se conformó con ese empate. Termina en este cobro de esquina, a tiempo dice Henry Garano, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, no se juega más. Y 1-1, termina cartaginés contra el equipo florense. Se vuelven a repartir puntos, especialmente para el equipo herediano. Y cuando hablamos del equipo herediano, el primero que atendió la conferencia de prensa fue Jafet Soto. Cuando parte los 90 minutos, lo separa como en un 70-20. Hablar de Jafet Soto, así es como lo definen. 70-20 es como se llama Jafet Soto del Fello Mesa. Resumen del partido, creo que me quedo con 70 minutos nuestros, 20 minutos del cartaginés. El inicio de ellos fue muy bueno, el segundo tiempo. Nosotros tuvimos 45 minutos, dominamos, paseamos, trabajamos. A la hora de decir pasear, quiere decir le dimos vuelta a la pelota, para aclarar, porque si no, ¿verdad? Le dimos vuelta a la pelota, generamos por un lado, por el otro, aprovechamos los espacios. En general creo que fue un primer tiempo muy bueno, un inicio donde cartaginés nos supera en actitud, nos supera en concentración en esos 15-20 minutos, después nivelamos nuevamente el partido y tenemos para ganar, creo que las opciones más claras las tenemos nosotros. Sobre ese punto, Jafet incluso explica un poco más, luego te voy a escuchar a vos también, donde dice por qué es que no estaba concentrado el equipo herediano, por qué es que tuvo ese momento de protagonismo tan marcado, tan grande, el equipo del cartaginés. No estábamos concentrados. ¿Por qué? Porque a veces concentrados es tirar un pelotazo y sacar al equipo. A veces concentrados es sacar la pelota a la banda y salir de la presión. A veces concentrados es hacer el bloque y pasar a la línea de la pelota. Eso es, se puede decir en el fútbol, que es actitud, perseverancia, constancia, pasión, concentración. Gran tapada esa de Esteban Alvarado. Y Soto explicándolo muy a su estilo de ver qué fue lo que sucedió en la cancha. Sí, bueno, no era solamente concentración, sino que eran muchas cosas las que dejó de hacer Herediano. Yo creo que también eso va de la mano. Está bien, a veces los protagonistas ven su sector, ¿no? Miran desde su punto de vista. Igualmente cartaginés en el segundo tiempo modificó, o sea, el equipo presionó más arriba, los laterales ya llegaron profundo, Sosa y Jorman Sánchez ya jugaron más como extremos a la hora de atacar. Y lo que hizo también positivo el cartaginés fue poner a Cruz en punta ya directo con Hernández. Entonces ya era un 3-5-2 a la hora de atacar, por decirlo así.
y eso permitía de que tanto Brown como este chico Salazar jugaran mano a mano con Hernández y Cruz. Entonces ya era un fútbol más directo. Hernández jugó realmente muy bien y coincido, los mejores momentos del cartaginés en el partido fueron los 25 minutos del segundo tiempo, donde empató, pudo haber ampliado el marcador, y después coincido con Jafet en que Herediano volvió a marcar, a salir un poco del fondo, lo emparejó el juego, y con esos cuatro delanteros también, en ese 4-2-4 que terminó jugando Herediano, partió al equipo tácticamente, pero lo hacía peligroso, porque jugaba directamente a espaldas de los centrales, y bueno, son rápidos los jugadores. Herediano tiene una característica que son todos picadores, que para mí mejor jugador es Rodríguez, un gran jugador, Francisco sí, Rodríguez, que es el que más aguanta, pero los demás son todos de ir al vértigo, vértigo. Entonces, tuvo una lectura correcta también el entrenador Herediano y se hizo un partido entretenido en el segundo tiempo. El técnico del cartaginés, Martín Arriola, sí señala que la primera parte técnicamente la regalaron, prácticamente la regalaron. No llegaron concentrados, no llegaron metidos y dejaron de hacer todo lo que tenían previsto para enfrentar a un equipo como el que iba a traer y que iba a presentar a Fredson. Tú lo dices, el mismo técnico Arriola. Con un rival como Heredia, vos durante 45 minutos no haces lo que debes hacer, posiblemente te vaya como lo fue en el primer tiempo a nosotros. Después del segundo tiempo fue el que nosotros habíamos planificado y creo que es el que se adapta más a lo que nosotros queremos o a lo que se adapta más a lo que es cartaginés. Entonces, el sabor de Boca es que vinimos a buscar los tres puntos, que no lo conseguimos. Y si deja de hacer cosas, ¿no? Regala todo el partido, la primera parte al menos. Sí, fue, digamos, hubo un cambio táctico que jugó con tres centrales y no le resultó porque nunca ofendió el cartaginés, más bien manejó el juego Herediano. Yo creo que en términos generales un resultado es justo, ¿verdad? Porque el primer tiempo le perteneció a Herediano con gol y con, digamos, con el manejo, por decirlo así. El segundo tiempo el cartaginés mejoró muchísimo, empató, pudo ganarlo, y después el Herediano otra vez volvió a equilibrar. Creo que el resultado, a mi entender, es un resultado justo para lo que fue el trámite. Seguimos escuchando al técnico del cartaginés. Nosotros nos iban a traer para jugar largo y teníamos planificado jugar 5 contra 4 en defensa y recibimos un golpe que un futbolista invade en el juego aéreo la zona de otro futbolista. Entonces, cuando vos tenés previsto, visualizado y claro de que te pueden hacer daño de esa forma y te lo hacen, indudablemente que no mereces, por lo menos en ese periodo, conseguir el resultado que queríamos. A pesar de que Heredia nos hace un gol, creo que nosotros, Alvarado tuvo un par de tazas, no en el primer tiempo, tuvo una muy buena en el primer tiempo y tuvo un par buenas, muy buenas en el segundo tiempo. Pero no era lo que nosotros queríamos. Nosotros sabíamos cuál era el desempeño de ellos, lo teníamos claro, lo habíamos analizado y casualmente nos hacen daño con lo que nosotros sabíamos que nos podían hacer daño o pues sabíamos cuál era la característica de su estrategia y lamentablemente no lo pudimos neutralizar. Creo que no tuvimos en el juego de posesión lo que nosotros queríamos para hacerle daño, con dos futbolistas entre líneas detrás de un punta, con carrileros siendo incisivos. Terminamos defendiendo más que atacando con gente que queríamos que atacara y no defendiera. Lo deja muy claro Martín Arriola. Sí, sí. Y ha sido el más todavía. Porque sabiendo de que las cosas iban a ponerse sobre esa misma línea. Pero muy claro y muy sincero en lo que dice. Terminó defendiendo más de lo que pudo haber propuesto en cuanto al ataque. Sí, el primer tiempo sobre todo. Además, tres centrales para dos nueves, como juega Herediano, juega con dos por adentro. Uh-huh. Siempre son un central, pero la idea es que los laterales volantes sean más volantes que laterales y más profundos. No lo logró en el primer tiempo, pero está bien, la lectura es correcta de lo que uno quiere hacer a lo que después uno puede realizar. Lo importante para los entrenadores siempre es tener un plan de juego establecido, un plan B, por decirlo así, y tener la capacidad de modificar o darte cuenta cuanto antes de que las cosas no están resultando, conforme a lo que tenés planificado. Entonces, a partir de ahí es cuando vienen las modificaciones de orden táctico o un sacudón de orejas para que el equipo reaccione o el cambio de futbolista. De ahí la importancia de los entrenadores también. Bien, vamos a continuar con esta entrega de Fútbol Club. Partido que también llenó de goles, que levantó muchísimo este porcentaje de goles marcados en esta fecha número 5, fue el de Grecia contra el cuadro de la universidad, el cuadro universitario. 3-3, y cómo lo rescata el equipo universitario ya sobre la hora. Estuvo peleando una gran parte
final especialmente del partido y hasta que lo consiguió. Y leía una información con respecto al guardameta Bolívar, de Grecia. Son 10 equipos los que ha estado, ¿no? 10 equipos, sí, el guardameta Bolívar ha estado en 10 equipos ya defendiéndolo, ¿no? Santos, Brujas, Barrio México, El Saprissa, Liberia, Santa Cruceña, Punta Arenas, la UCR, Carmelita, Grecia. Mira, este es el primer gol de Rojas, ¿no? De rebote, creo que es el Tani, sí. Castro que remata, le queda, sí. Rojas ahí, ajá, enseguida pone el 1-0. Javier marca doblete al minuto 8 y al minuto 10. Sí, el segundo va a ser de tiro libre, la jugada doble, parece que se la mueve a él, esa infracción, y le pega realmente fuerte también para el 2-0. Acá lo vemos. Raya, sí, la raya fortísima. Lo bueno de esto es que el Universitario volvió al partido después de un 0-2 y después de un 3-2 también en contra, un 2-3, en la hora lo empata. Eso da muestra de que siempre el fútbol de Maynor es ir a buscar los resultados. Ven lo curioso, Maynor tiene que hacer un cambio, saca a Cordero, mete a Contreras, ese es el minuto 22 cuando se realiza ese cambio, y de inmediato en la primera jugada Contreras es el que marca. Sí, dice que jugó muy bien, es un chico joven que se mueve bastante bien. Bueno, también acá el pase hacia atrás, hace bien la presión Universitarios y después define muy bien Contreras. Pero es lo que hablamos siempre, a veces en zona de riesgo pasaba, mirá, ¿ves? No, él controla hacia atrás, y, o sea, pasa hacia atrás sin mirar, que está presionado el compañero y bueno, te cuesta caro. Pero Universitario jugó una muy buena presión en la salida. Así, ¿no? Por supuesto que hay cuatro futbolistas para los tres defensores que intentan salir tocando. La lectura del delantero es muy buena, se anticipa, cuando va a pasar ya está anticipándose y después define realmente muy bien Contreras. Sí, la hace muy bien Contreras, ese es el minuto 22, se vuelve a meter en el partido, aquí está Bolívar volando y enviando el balón al tiro de esquina, y al minuto 36 va a venir el empate, va a venir el gol de Michael Soto, qué buena pared esa. Y la definición otra vez al primer palo de Bolívar, ¿verdad? Que se la juega a que se la van a cruzar. Y Michael Soto, qué buena pared, creo que es Marín. Sí, que ahí pide, abre los brazos, controla. Pasa entre los dos defensas, qué bueno. Qué bueno, no lo controla, primera intención. Qué buena, claro. Qué buena definición. Sí, el rompimiento es extraordinario. Ve cómo se mete entre los dos defensores ahí mismo. Muy bien, Michael Soto, lo conozco desde hace mucho tiempo porque hizo todas las juveniles en Cartaginés. Buen jugador. Ahí se para el gol del empate. Y el partido ya está. Igualado a dos, partido muy abierto, Claudio, y al final creo que eso se agradece. Sí, la postura de ambos equipos es ir a buscar, sobre todo lo de Maynor, sabemos que es un entrenador que le gusta ir a buscar los partidos, y este fue un partido de ida y vuelta, este gol de Fajardo. Es un golazo, el minuto 45, ya se iba a acabar la primera parte. Fajardo que siempre o casi siempre contribuye con 5 o 6 goles por torneo, en ofensiva también. Es un central, pero en ofensiva también siempre ayuda a su equipo. Creo que Keylor Soto es el único que le gasta, ¿no? El que le gana, ¿no? De los centrales goleadores que tenemos en el campeonato. Sí, porque Keylor también tiene esa posibilidad, sí, de remate de penal, y que es un jugador que tiene buena pelota quieta. Entró en cabezazo como... Qué bueno, ¿no? Muy bien. Qué buen gol. Y yo que soy fan de los goles de cabeza, debo decir que es de los mejores también en el torneo. Qué gran gol la pone sin ninguna posibilidad para el guardameta de cuadro Universitario. O sea, ahí va otra vez Bolívar. Sí, todavía es el final de la primera parte. Vamos al segundo tiempo. Todavía va a existir un gol más en el juego. Partido que tenía muchísimos goles. Ya estaba ganándolo Grecia 3-2. Y no dejó de atacar a lo largo de todo el segundo tiempo el equipo de la U. Sí, se iba a encontrar Universitarios con el gol prácticamente agónico. Ya está en la hora. El producto de la insistencia también. Aunque Grecia también tuvo la suya, este Mauricio Castillo, que remata fácil para el arquero. Pero tiene esas condiciones y esos recursos, Mauricio Castillo. Es un jugador que tiene mucho rato de estar en el fútbol competitivo en nuestro país, pero siempre tiene esas cosas que te salen, o que lo sacan del guión, del libreto. Sí, en su momento tiene remate, tiene muy buen remate. Sí, en su momento Mauricio también era uno de los futbolistas, los creativos, que jugaba mejor en corto, ¿no? Que tenía más control de balón. Tiene una carrera ya dilatada. Mauricio Castillo creo que tuvo un momento muy bueno en Cartaginés. Y después en esa pieza también, teniendo algunos semestres más que interesantes. Ahí estaba Marín en un muy buen cobro. La táctica fija que tiene los Marín siempre es importante. Qué bien se acompaña. Esto es una seguidilla de pasos bien llevada. Por poco, ahí el gol del empate a esta altura. Sí, ahí el Marín otra vez de tiro libre. Ya estaba Olman Vargas en cancha. Jugador que también conoce bien el puesto de la posición. Y este es el anticipo ofensivo. Y después tres jugadores para definir en la área en el primer palo. Mirá cómo discuten los defensores de la Grecia porque saben que era una falta
que no podía pasar lo que pasó realmente. Cuando vos marcás un tiro de esquina, lo primero que cubrís es tu palo y la corta. Se le dice la corta, que es un jugador que pones para que el rival tenga que pasarla por encima de él. Bueno, el centro vino bajo, raso y pasó. Fue anticipado y después le anticiparon tres a que estaba en el palo. O sea, fue un cúmulo de errores defensivos que le costó dos puntos o resignó dos puntos el equipo local. Y especialmente en el momento que cae. Ya no hay la reacción, ya era la bola del final. Respondiendo, claro está, a una propuesta que iba a buscar el gol del empate a como diera lugar. Y así fue como lo consiguió el equipo de Universitarios. Es animador en el torneo la propuesta de Minor, la idea de Minor, lo que quiere con este equipo. Y Grecia, que había sido también un equipo muy bien trabajado en el torneo anterior, quiere también mantenerse en buenos puestos para intentar la clasificación a la siguiente ronda. Bien, 3-3 terminó este juego, este partido. Otra cantidad de goles enormes y también cantidad de goles muy sonada la que se lleva nuevamente el equipo de Pérez Celedón, ahora viajando a la cancha de Leval Rodríguez. Y una vez más, el Santos en su cancha, anotando en cuatro oportunidades. Sí, y con sí. Otra cosa interesante, porque ahí dejó el 4 del Zapriza, con doblete otra vez de Jevonis. Sí, el jamaiquino, otra vez con doblete. Bueno, se ve un equipo que ha sido irregular y regular a la vez. Es decir, es muy bueno en casa, Santos, sí, pero también va un partido afuera y recibe goleada. Es el primer gol del zurdo delantero jamaiquino. Le dan la posibilidad de rematar y lo hace realmente muy bien, ¿eh? Qué buenos movimientos de diagonal. Ese es un balón que va filtrado. El pase es de Alvarado, creo. Sí. Soto no puede restarla, se la deja servida prácticamente, ¿eh? Claro, contribuye también el error de Keylor, pero el balón es muy bueno. Sí, el criterio del defensor Alvarado para pasar ese balón. Es el primero de Jay Bonis, es el minuto 12. Y va a llegar hasta el minuto 32 también a una nueva oportunidad para los de casa, para el equipo de Santista. La anterior era de Cunha, sí, un tiro cruzado. Opa, ahí se montó la bicicleta cuando se llegaba al centro. Llegaba también con mucha facilidad también en esta, el cuadro Santista. Sí, había igual 6 defensores de Pérez Celedón en esa jugada puntual para restar el balón. Pérez Celedón que tampoco encuentra el modelo, digamos que exitoso, por decirlo así. Esta es una jugada que... Eso es increíble, sí, ¿no? Sí, que se golpea el delantero de Pérez, acá patina por sobre el césped y justo pega contra el cartel. Pero se lastima, ¿eh? Sí, lastima, claro. Se rompe la frente. La frente, y que no pega directamente contra el muro, ¿no? Uh-huh. Imagínate. Una falta sancionada con mano, sí, clara, ¿qué? Antebrazo. ¿Qué más hace ese movimiento? Y mira qué buena tapada del arquero de Santos. Y le queda el rebote a Keylor para rematar. Sí, en dos tiempos tiene que llegar Keylor. Hoy en la Liga de Ascenso vas a ver al final del programa lo que sucedió con el juego de Liberia y San Ramón. Por lo menos aquí los defensores sí atienden el rechazo. En Liberia se quedan pasmados, como ya no cuenta la jugada, ¿no? Así es como se quedan. Vas a ver la reacción y me vas a decir si es cierto o no. Aquí vamos con más de las acciones de este partido. El partido estaba ya empatado a 1. Al 32 empataba Keylor Soto con esas dos remates que venían en disco del penal. Y otra vez East al minuto 55 marca el 2-1. Sí, East es un delantero que se mueve bien en el centro del ataque. Y mirá cómo busca su espacio para anticipar. Después del muy buen centro de... Bien, East. Se anticipa, después le queda para zurda y define. Lleva como 4 o 5 goles ya el delantero. 4 goles. Dos dobletes, un doblete contra el Saprissa más este doblete contra el Pérez Celedón. 4 goles en los 5 partidos que lleva. Y no se hacen bien las cosas allá con él. No, arrancó mal el torneo. Un equipo que se ha caracterizado por la regularidad, ya ha cosechado varias derrotas. No solamente son derrotas odiosas, está en menos 6 el goleo del cuadro del Pérez Celedón, solo superado por el menos 7 que lleva Limón. Sí, el Pérez sorprende de tantos goles en contra, la verdad, porque siempre han sido equipos muy equilibrados de atrás hacia adelante. Lo de Jacones no es en este torneo esa tendencia. Ha cambiado el modelo, ha querido jugar de otra manera quizás y no le está saliendo del todo bien. Sí, otra jugada ahí arriba, intentaba el equipo de Pérez. Y una más, ese es el de Zapata, ¿no? Sí, otra vez. Anticipo de Zapata. Buen centro, otra vez todo, sí. Otra vez por izquierda, marcando diferencia el salto de Guapi.
Sí, ahí está la paliza que deja ir Santos. Esto era una buena... No sé, nos permitía... Era un adelanto, porque era el primer partido del torneo, de esta fecha, pues, en el torneo. Y nos permitía ver cómo iba a estar de goles a lo largo del campeonato esta fecha de sábado y domingo. Nos vamos al estadio de la Asociación Cívica de Jicaral. Ve los que anotaron acá, claro. Sí. Ve los que anotaron acá. Los eternos. En un partido que termina igualado a un gol allá en Jicaral. Álvaro Saborío al 22. Cristian Lagos al 28. Así fue como se escribió la historia en ese partido. Sí, bueno, lo destacable es que es una cancha difícil. No se superan. Pero también para San Carlos es importante puntuar fuera y también hacerse fuerte en el Ugalde, que es donde ha cimentado estos buenos torneos que ha hecho el equipo, sobre todo el que salió campeón el torneo pasado, se hizo fuerte en San Carlos y bueno, salir fuera y no perder es importante. Sí, ahora vienen también cosas interesantes para mitad de semana para San Carlos. San Carlos va a recibir el miércoles 14 a Santos y ese mismo día es Saprissa que recibe a Jicaral. Sí, Saprissa juega el miércoles a la noche, 8 de la noche contra Jicaral. Exacto, así que aquí los equipos que en el caso de Jicaral, especialmente la victoria de Jicaral en la cancha del Ladio Rosabal Cordero, es el que le permite pensar en puestos de clasificación. Era una victoria muy, muy, en verdad se hizo muy grande esa victoria que lograron mantener con el equipo herediano. Sí, veíamos la anterior de Saborío con Zurda y ahora la definición muy buena de Saborío, le quedó ahí picando y tenía todo claro, todo el panorama claro, el arquero estaba adelantado y una gran definición acá, lo de centrales. Se precipita muchísimo el guardameta de Jicaral cuando va a buscar a Chique, no debería buscar esa pelota ahí cuando vienen reculando. Un tema de comunicación, sí. Le tiene que haber pedido, el defensor o no lo escuchó o no la pidió y bueno, le quedó servida a Saborío que ahí no te perdona. Sí, buena definición de Álvaro. A mí me gusta mucho el movimiento que llega, el que tiene en esa jugada, Álvaro Saborío, porque le gana el viaje incluso a su compañero, un compañero suyo viene de frente dispuesto a marcar, ¿no? Y acá, bueno, el empate, se gana el Cordero, por cierto. Pasa desde Lagos, pero otra buena jugada, muy buena jugada, esa diagonal es buena y la asistencia aún mejor. Con sí. Mucha generosidad y se tomaba cero para que Cristian Lagos ponga el 1-1 definitivo. Y no hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. Qué buena pelota mete Leiva, es Gabriel Leiva que mete esa bola filtrada para muy buen movimiento y la posterior definición. Sí, una buena victoria, buen empate este de Jicaral. Con este empate, Jicaral va a llegar a 8 puntos. Va a llegar a 8 puntos en el partido y el cuadro de San Carlos se va a quedar en el sexto lugar con 7 puntos. Esa jugada es al límite, la exagera un poco creo el delantero, pero hay un contacto ahí con el antebrazo, lo saca un poco. Sí, los dos forcejean cuando la pelota ya queda ahí. Y lógico, vienen unos cuantos reclamos. Buena campaña de Jicaral, hay que decirlo. Han acabado bien. Apenas 5 fechas, pero es un equipo que se presumía le iba a costar muchísimo. Ha tenido un triunfo rimbombante que fue que le tuvo en el Rosabal Cordero la fecha anterior. Y ha sacado puntos en casa también y alguno que pellizcó afuera. Sí, el final del partido fue para el equipo de Jicaral. Esta es una muy buena intervención del guardameta sancaleño. Ojo esta, Claudio. Este Valverde, ¿verdad? El contraataque. ¡Ay, qué mala define! Sí, tiene que tirarla al centro. La tiró el bulto directo al arquero, que la jugada pedía cambiarla de palo, ¿verdad? Palo largo, siempre para agarrar a traspié el portero, no la cruzó bien Valverde. Sí, buen jugador Valverde, buen delantero. Y tuvo grandes oportunidades en Canal para sacar el resultado en esta visita que llegaba y presentaba el equipo de San Carlos allá en territorio de Jicaral. Otra muy buena acción. Insistió Jicaral. Tuvo sus chances Jicaral. ¿Te gusta la propuesta que lleva Jicaral a pesar de lo que pudo armar sobre el final del torneo y a lo que tan anticipado tenía para reiniciar las acciones? Sí, porque bueno, hay que ser claro, Jicaral hay que ser más condescendiente porque es un equipo que viene asciende a la categoría, que quizá no tiene tantos recursos para poder contratar lo que quisiera su entrenador, Justin Campos, pero tiene justamente a Justin como entrenador, que es un hombre de mucho colmillo, de muchos años, y a veces cambia el modelo táctico para enfrentar a un rival de turno. Quizás el modelo que hoy tuvo Jicaral, me imagino mucho más ofensivo, no lo sea tal cuando enfrenta el Saprissa, es algo normal. Pero eso hay que abonarle también a un grupo de jugadores que están teniendo la idea de Justin, y hasta el momento en
llegamos un cuarto del torneo casi. Uh-huh. Está bastante bien, está competitivo el equipo. Y Jicaral en ese momento está en el cuarto lugar del torneo, tiene 8 puntos, es un punto por debajo del segundo y tercer lugar, que el segundo lugar pertenece a Saprissa, que tiene 9. Cartaginés llegó también a 9 puntos, está en el tercer puesto, y ahí es donde aparece Jicaral, que tiene 8 puntos en el cuarto lugar. Y luego vienen 5 equipos con 7 puntos, sí, que vienen muy parejos. Ahorita vamos a hablar de esa tabla de posiciones. Incluso cuando hablamos de lo que sucedió con el Guadalupe ante Limón, terminando la clasificación, era un partido también muy que tenía muchísimo peso para que Guadalupe fuera despegándose también de zona de descenso, o sea, zona de los últimos lugares, y también se montara con el rol de los que pueden meterse en este momento en clasificación. Tanto así que su victoria le permite llegar a 7 puntos. Empezó ganando Guadalupe, el gol de Barahona. ¿Quién fue que hizo el primer gol de Guadalupe? Fran Zamora. Zamora, perdón. Sí. Zamora, que es el goleador del torneo, uno de los goleadores. Es un 9 nato. Un anticipo ofensivo. Acá cobraba el tiro desde el penal. También es el hijo de Berna, ¿verdad? El hijo de Kurt. Sí, el es Keider. Keider, Berna, muy bien ejecutado. Ese era el minuto 29. Luego caía el gol de Martínez al minuto 53, ya el partido se ponía 2-1. Esto es un festival de goles increíble. Viene otro gol de Zamora. Zamora también se juntó con... Uy, mira cómo le favoreció. Sí, el rebote. Capriciosamente Zamora pega en el palo y entra. Sí, el mérito de Zamora es estar ahí, ¿verdad? Siempre siendo optimista que le va a quedar el rebote, y así fue. Viene de Pemberton, que bien se cambia de pie, que bien se refiere, saca la marca de los defensores. Pemberton pone al 63. El taco ese con derecha, sí, se acomodó para zurda y pudo rematar bien. Luego viene la expulsión de Prendas. A Prendas lo expulsan en el cuadro de Guadalupe. Y viene una más. Aquí se cambia otra vez. Bernard también hace como de fantasía. Keider hace que va por derecha. Bien este Bernard, Es buen jugador. Es muy rápido. Y aguanta bien el balón. Es buen centro delantero. Y cuando viene el tiempo de compensación, Alonso Martínez, el dorsal 11, marca el 92, el definitivo gol del equipo de Guadalupe, para que se dé la victoria para el cuadro guadalupano. Catarata de goles, ¿eh? Sí, enorme. Zamora con su doblete se va al primer lugar de la tabla de goleo, tiene 6 tantos. East tiene 4 goles, solamente sus 2 dobletes también. Saurio tiene 4. Y Cristian Lagos también llegó con 4 goles, con también su gol que marcó acá en... Dos veteranazos en ese partido de San Carlos, pero dos goleadores también que siguen vigentes. Exacto. ¿Cuántos quisieran tener un Saborío en su equipo o quizá un Cristian Lago así motivado como lo tiene Jicaral? Son jugadores que te determinan siempre una cuota goleadora de 7, 8, 10 goles por torneo. Eso, si tenés 3, 4 de esos futbolistas, estás asegurando tu zona de clasificación, porque es lo que te determina los goles. Vamos a hablar de esa zona de clasificación ahorita que veamos la tabla de posiciones. Antes, bueno, vámonos de una vez, ahí está. Alajuelense tiene 10 puntos, está en el primer lugar del torneo. En zona también verde de clasificación, Saprissa y Cartaginés, que igualan todo, tienen hasta el 2 positivo en su goleo. En el segundo y tercer lugar, luego viene Jicaral, que tiene 8 puntos. Ojo, Jicaral, convirtiéndose también en protagonista, con su más 2 en esos 5 partidos y con 8 puntos, eso sí. Ojo ahí con 7 puntos. Sí, viene Santos con 7 unidades, al igual que Herediano, San Carlos, Grecia y Guadalupe. O sea, Guadalupe es el 9º lugar, pero tiene los mismos puntos que el 5º, que es Santos de Guápiles. Exacto, ahí tiene grandes posibilidades para seguir sumando. Luego viene Pérez. Pérez está en ese último trayecto, ¿no? Donde están los últimos 3 equipos del torneo, donde está el Pérez con menos 6, lo que les contaba hace un instante, con sus 6 puntos. Universitarios tiene menos 3, 4 puntos. Y con menos 7 aparece Limón y sus únicos 3 puntos. Sí, bueno, lo dicho, del 10º puesto, que es Pérez Ledón, que tiene 6 unidades, al líder, que es la liga con 10. O sea, estamos hablando que a un triunfo prácticamente la gran mayoría de los equipos está del primer lugar. Está todo muy, muy comprimido. Ahí está todo muy parejo. El miércoles 14 de agosto, antes del Día de la Madre, antes del feriado, otro feriado viene ahí metido. A mí me toca trabajarlo, el jueves, el Día de la Madre, me toca trabajarlo. Muy feliz, por cierto, 8 de la noche. Sí, estamos iguales, ahorita vamos a hablar de eso porque te toca el Pérez Celedón Cartaginés. Bien, San Carlos, voy a adelantarme con eso, con la programación. Además de que trabaja todo doble, va a trabajar el miércoles y el jueves. Está así el torneo. San Carlos va a enfrentar a Santos, Estadio Carlos Ugalde. Esto es a las 6 de la tarde del miércoles. Herediano enfrenta a Limón,
a las 8 de la noche en el área de Rosabal Cordero. Obedece la jornada número 7 del campeonato de mitad de semana. Y Saprissa juega contra Jicaral, regreso de Justin al Saprissa como técnico visitante. Esto va a ser a las 8 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa. Y el jueves, Grecia enfrenta a la Alajuelense a las 11 de la mañana en Grecia, en el Allen Rijon. Universitarios, en el Rosabal Cordero, va a jugar contra Guadalupe. Va a ser a la 1:30 de la tarde este partido. Y a las 8 de la noche, en el estadio de Pérez Celedón, el cuadro generaleño recibe al Cartagena. Así es, fecha doble entre semana. Y después la fecha 7 que se va a realizar el fin de semana. En cuestión de 7 días va a haber cambios en la tabla, seguramente muchos partidos, choques directos. Así que va a estar más que interesante el torneo. Bien, nos vamos a ir a pausa porque regresamos para hablar de la Liga de Ascenso. Transmitimos dos juegos. Vamos a hablar de la victoria de Santa Ana en su cancha y de cómo San Ramón fue a ganar al Edgardo Baltodano allá en Liberia. Que Liberia sigue sin ganar y sigue sin anotar. Sin puntuar. Y sin anotar en esta Liga de Ascenso. Hablaremos de eso cuando regresemos acá en Fútbol Club. Volveremos. Cine. Llegó el Cineatón para mamá, con más de 30.000 artículos que... Saga siempre apoya a Fútbol Club y empezamos hace 2 semanas Fútbol Club en la web. Estamos los lunes y los jueves en vivo, 9:30, con Luis Enrique Bolaños, Randa el Chiqui Brenes, Pablo Contreras, Natalia Segura. Hacemos un grupo de trabajo, es la extensión de Fútbol Club, pero para las redes sociales, para la web, para Facebook, en claudiochichia.com, ahí ingresan y nos ven 9:30. Y sabes que la gente de Saga, cada día, cada mañana, nos trae el desayuno. Eso está muy bien. Eso está excelente. No sabes el nivel y caché que le da el programa y la gente se deleita. No, está muy bien. Felicitaciones de verdad. Gran abrazo a Leo, a toda la gente que está allá en Saga siempre. Bien, vámonos. Liga de Ascenso, fecha número 4, que se jugó para este fin de semana. En la Liga de Ascenso Gatorade, entrando en actividad, Santa Ana, allá en Piedades, recibía al equipo de Fútbol Consultants, partido que terminó con marcador de 2-1, partido de esos vibrantes. Nuevamente Randy Taylor aparece en el mapa para el cuadro de Santa Ana, para tirar el marcador a favor de del equipo de casa, ¿no? Y tirar ese 2-1. Qué buena atrapada esa, ¿eh? Buenos reflejos ahí, tac. Sí, ahí porque estaba quemarropa, sí. en esa jugada. Muy buenas condiciones ahí en este estadio de Piedad de Santa Ana. Se siente muy golazo. Es un golazo de Malik Rodríguez. Ve la potencia para sacar ahí. ¡Qué golazo! Y ve cómo choca el defensa, porque el defensa va con todo. ¡Qué golazo realmente! Porque aguanta ahí hombro con hombro, fuerza, y después... Ahí cambia el... ¡Qué derechazo que sacó! Incluso la pelota le da un botecito antes y le ayuda a empalmarla bien con el empeine. ¡Qué golazo! Sí, ese era el minuto 21 para el gol de Malik. Y luego va a venir el empate de Tomás Fonseca. Eso es un tapadón. Un enorme. Qué buena tapada, Porque son difíciles esas para los porteros abajo. ¡Uf! ¡Qué bueno! Eso es una muy, muy buena tapada. Ahí duele. Ahí abajo hay que reaccionar rápido, hay que reaccionar bien. Y así es como llegaba en esa oportunidad el guardameta. ¿Qué fue lo penal? Ese es penal. A ver, sí, le pega la mano. Sí, va a ser Tomás Fonseca el que va a cobrar. Es Pablo Quesada, el arquero. El de la tapada fue Pablo Quesada. Pero ojo, primero sanciona el penal y luego la referee echa para atrás. Ah, dicen que no. Ah, mirá, otra vez Quesada. La asistente le hace ver que la jugada era casi accidental. Esa era la jugada. Muy buena. No se puede figura, ¿verdad? La peinada del primer palo es fundamental, ¿eh? Después la cierra el defensor atrás. La peinada del primer palo es la que... Cuando se gana ahí en el primer palo no hay nada que hacer. Es tremendo, porque ahí se desarman todas las marcas. ¿Ves? Ahí el anticipo es todo. Eso es acto solo el futbolista de Santana. Eso es actividad del grupo B de esta Liga de Ascenso Gatorade, donde Garabito sigue al frente con 8 puntos, está en el primer lugar. Curridabad en segundo lugar, tiene 7 unidades. Luego viene Escazuseña, que tiene 5 puntos. Consultants,
a pesar de esta derrota, se queda con 5 unidades en el cuarto lugar. Luego viene Puerto Golfito, tiene 5 puntos. Luego está Uruguay, tiene 4 unidades. Santa Ana, con esta victoria respira un poquito, tiene 4 puntos hasta ahorita Santa Ana. Luego está el Sporting San José y el Municipal Turrialba, que tiene 1 punto. Esto es una gran, qué buena definición. Sí, está la, muy buenos goles, ¿eh? Sí, está la de Randy. Qué bueno el enganche. ¿Quién hizo el gol? Randy Taylor. A Randy Taylor, ese enganche es muy bueno acá. Es muy habilidoso, ahí. Gran potencia. Tac. Aquí no. Bien. Se entrega un poco el defensa antes. Sí, quizás. Sabiendo que es derecho, te va a enganchar para adentro. El defensor sigue de largo. Nunca lee esta posibilidad, ¿ves? Que se va de largo. Ahí lo pica. Sí. Y ya obliga a que saque el guardameta y cae el gol de Taylor al minuto 58. Y así es como va a terminar este partido. Buena victoria para el cuadro de Santa Ana. Respira un poquito más, estamos apenas arrancando en la Liga de Ascenso, pero el triunfo es clave para las aspiraciones de este cuadro que jugaba hoy en su cancha. Ojo, está aquí van el forcejeo. Lo va agarrando un poco, ¿no? Sí, claro. Y ahí llega. El grandote, ese es Chindún, ese, ¿no? Chindún, sí. El centro delantero, ¿no? Sí. Es Chindún, ¿no? José, vos que sabés de fútbol. Sí, exacto. Exactamente. Hoy surge también José en esta transmisión. Ah, José está muy bien. Sí, exacto. Y ahora, bien, vámonos al estadio Edgardo Baltodano, todavía sin la posibilidad para que el técnico de Toros se pueda sentar en el banquillo, todavía. Qué complicado eso, ¿eh? Hay una, un entrabamiento en migración y demás. Ojo, esta la tapada de Kenneth Villalobos es fantástica. Nada que envidiarle a Alvarado, que tuvo una gran arrasada, pero esta es muy buena también. Sí, Carlos Vélez gana el viaje, va al cabezazo y ve cómo reacciona. Qué buena. Saca casi de adentro viene y controla. Liberia muy bien, igual que con el equipo Carmelita a mitad de semana. Un equipo que crea muchas jugadas, que tiene muy buena llegada, pero el momento de las decisiones, aquí Pizarro falla en forma grandísima. Onda, muy buena intervención del guardameta Leiner Araya. Ya hubo un cambio en la portería, Leiner Araya viene como titular para el equipo de Liberia. Sentaron a Varela. Otra llegada del equipo de casa. Todo el partido iba ahí intentando despegar de una u otra forma. Y luego, ya sobre la hora, va a venir la jugada de penal, donde no hay mayor cosa que reclamar. Y lo vas a ver ahorita, nace de un muy buen cambio del juego de Walter Villalobos. Y viene la gran oportunidad para que venga el gol del equipo de San Ramón. Otra llegada, muy acucioso, Roger Jiménez por el sector de la derecha, sin encontrar buen puerto. Ojo, este cambio de juego, Claudio. Es un gran cambio. Va a llegar tardísimo ya Milani cuando le hacen este cambio de ritmo. Sí. Llegó tardísimo. Ahí le hacen el cambio de ritmo y chao. Le hizo peli bárbara. Llegó abajo y arriba por la duda. Exacto. Ahora va el penal. Lo tapa el guardameta. Todo el mundo se queda como que la jugada no contó más. Y cae el gol de Steven Ramos al 45 más 2. Dejaron solo el guardameta Araya en esa Nadie fue a buscar el rebote, ¿eh? ¿No? Lo que pasó para Pérez Celedón, que también Keylor pudo convertir, pero los defensores de Santos sí fueron a buscar ese rebote, cosa que no hizo Iberia, cuando reaccionó ya era tardísimo. Sí, por eso te decía el ejemplo de Keylor, la jugada penal. Vamos al segundo tiempo. Por cierto, el arbitraje de César Orozco, extraordinario. Sí, muy buen árbitro, la verdad, no se anduvo con cosas, aplicó el reglamento tal cual. Y ok, las acciones nuevamente idénticas a lo que habíamos visto, lo que hemos visto con Iberia a lo largo de ese partido. Arranca el segundo tiempo otra vez con todo, creando el remate de la distancia. El cambio de Oscar Viales fue fantástico. Oscar Viales tuvo muy buenas llegadas. ¿Cómo lo tiene libre? Chao. Nada que hacer. Al palo del arquero, ¿verdad? Claro. José Hernández marca el minuto 60, pero ojo, el movimiento que hace Peraza. El que acaba de entrar de campo, que es Kevin Sánchez, que vio la tarjeta roja en el 64. Se abre la línea de barrera y por ahí va a pasar la pelota. Sí, pero igual el arquero se la juega, se la juega ahí atrás de la barrera cuando tiene que cubrir su palo primero y bueno, bien por el delantero que le pega realmente muy bien. Bueno, aquí Kevin Sánchez, después de ese error en la barrera, también reclama y se va a jugar, le ha ido un codazo al rival. Expulsado en el minuto 64. Otra vez, en la jugada Viales, este es Oscar, qué tapado, otra vez el de Kenneth Villalobos. ¿Otra vez qué? ¿La tocó? Sí, muy bien. Sí, la hace muy bien el guardameta del equipo de San Ramón. Una llegada más y pasaba cerquita de... Lo buscó el gol. Y luego vienen dos remates al palo, o sea, es lo que te digo, Liberia estaría jugando ahorita a esta altura. ¡Ve este movimiento!
¿Y cuándo va a pegar esa pelota? Uy, no, mala fortuna. O sea, eso ya es... Mala fortuna. Y vos sabes que Carlos del Toro también cree así en el tema de la fortuna. Eso sí, es sí, una... claro. Esas cuestiones son centímetros ahí. ¿Para qué? ¿Pegan el palo y entra o pegan? Mirá cómo está ese palo. Hay que pasarle... Hay que llevar la agüita de la Virgen. Exacto, Marco. Ahí viene un reclamo por un sinsentido de Pérez. Había visto la tarjeta al 59 por un reclamo. Y al 84, otro reclamo. Y está viendo la frutilla, frutillita, la roja. La roja, de una vez. Así va a terminar el partido. Liberia no, no encuentra. No, Liberia no encuentra el camino para anotar todavía, para sumar. En esta liga de ascenso Gatorade, Liberia está en el último lugar de este grupo. Les iba a compartir también cómo estaba este grupo B o este grupo A, donde Cartagena y Guanacaste es el líder, tiene 9 puntos, que es el caso de San Ramón, ¿no? Carmelita está con 8 unidades, gran temporada Carmelita, que también goleó. Acerrí, que es Rosario, tiene 7 puntos, Cofutma luego con Punta Arenas y Santa Rosa tienen 4 unidades, Barrio México tiene 3 puntos, y Guanacaste y Liberia no saben lo que sumar en este torneo de la Liga de Ascenso. Nos vamos otra semana más de Fútbol Club, nos vemos de aquí en 8 noches, otra vez por la pantalla de TDMA, pero ¿esto cómo termina? En mi técnicamente último, ajá, no fue mi penúltimo programa. Sí, te vas con el... Sí, sí. El pero voy a te vas con el corbatín para acá al frente. Exactamente, me toca el otro. Algún día, algún día compartiremos sets ahí. En la temporada 7. Vas a ver que sí, grande. Ahora, me toca una sección. Ya lo prometiste. Tengo una sección a partir de 2 semanas. Para el cierre nada más, porque hay relevo acá en Fútbol Club. Bien. El fútbol se ve y se oye así. Hoy nos trajimos a Trent Reznor y a la gente de Nine Inch Nails. ¿Te va a gustar? ¿Te va a gustar Nine Inch Nails? O sea, The Hand That Fits You. Eso es un temazo. Y con el gran final que tiene Fútbol Club, porque en Fútbol Club el fútbol se ve y se oye así. Así. ¡Ah!